Ya llegamos a la tienda. ¿Qué venden aquí? Ah, honey butter o gingo. Qué rico. Sí, huele a sándwich de jamón. Y la película es larga. Sí. Hay que comprarnos aquí algo suaguero. No Maniac Ebisu. Ah, esta es la marca Ebisu. Con razón. Mira, así puedes tener a tu hijo suaguero. Ay, lo que sí hay que comprarnos es la playera de Ray. A Diana le encantan esas playeras son grandotas. Son bien padres, súper tasty. Mira, estos pantalones son como los que querías, ¿no? Y hay negro. Estos suéteres están hermosos. Conozco a alguien que le encantaría. Esa, mira, ahí está la de Raya. Pero no. Ay, 15 mil. Sí, exacto. Les doy 5. Yo busco una de 10 y que me gusta. Para que vean toda la moda. Otoño, invierno. Ah, no, primavera, verano. Esa aquí, hija. ¿Esa de Hawái no quieres? Es un paraíso. Es como el Tweet Master, ¿o cómo se llama? ¿Sube o baja? Ninguno de los dos. Se llama Super Fresh. Hace tiempo que no les enseñamos la vista desde el elevador. Desde que nos cambiamos de casa y no venimos a este cine. Ya sé. Ay, oh, hola, lavan sus vidrios. Oh, ya me mareé. Ya, por favor. Deténganse. Ay, no es cierto. Ya, eres una loquilla. Quiero ir al jardín que está arriba de Didi. Aquí es una academia para que aprendan a hacer esos maquillajes. Es que como el outfit de... Si me voy a presentar en los mamás y tengo que ponerme algo. Ese lo usó GD. Para la premiere de una película. Si alguna vez pasan por Steph Hot Dogs, pruébelos. Son los hot dogs más normales. Sí, bueno, pidan el solito, que no tiene nada. Porque les ponen cosas muy feas aquí. Con mermelada y rata. Ay, claro que no. Y bueno, súper rico las colores de caramelo. Sí, huele delicioso. Miren, pedacitos, así es como se hace. Aquí pueden depositar el dinero en su cajero. En su cajero. No tienen que esperar el lunes a ir al banco ni nada. Sí, es muy moderno. Esa agua es de Diana. Confirmar. Ay, no, no, ven, no me lo doy cuenta. Y luego. ¡Hola! ¡Hola! Son tan lindos como los cajeros en persona. Este es nuestro recibo, miren. Ah, ¿verdad? Ya salimos del cine. Bien. Queríamos grabar las películas, pero nos dijeron que era prohibido. Parecía. Ahorita entramos por la otra entrada. Sí, vimos la de Capitán América, Civil War. Guerra Civil. Esa. Y la verdad estuvo bien, no me estuvo larga, pero estuvo buena. Yo soy team, mira, 9900, yo soy team Iron Man. Yo la verdad soy neutra. Sí, a ver. Pero creo que el juicio del Capitán América estuvo mal. No sé si aquí en esta tienda podamos grabar, porque luego son medio locos. Vamos a ver qué hay. Mira, cómprate unos lentes, ¿no? Ridículos para él. Hace mucho que no veníamos al DDP. Montones de años. Insisto, desde que nos cambiamos. No, yo vine en fashion. Mira, están grabando. ¿Qué están grabando? Para un programa. Miren qué padre está aquí. Ay, Dios, qué bonito es esto. Ay, qué me extraño. Huele a comida que se me antoja. Sí. Como a tortilla azúcar recalentada. Quemada. Natin. Yo también quiero hacer mi reality como ella. Y él me vio y dijo, yo también quiero hacer mi reality como ella. Sí. A la nave espacial. Dun, 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 dun. Sí, ellos man. No saben cómo se abre la puerta. Sí, mira, Tom Human. Ya, yeah, esos son los chinos. En Smart Humans, nosotros. Ah, sus de estos solo van para abajo, dijo la señora. Ay,
Design Museum. Vamos solo a seguirlo. Mira, aquí una vez cantó la visca. Así mismo. Yo la vi. Con Diplo, mi amor. Mira, me encanta el cuchito. Es que parece una nave espacial súper. Ya sé, está súper padre aquí adentro. Es como. Yo, where's Luke Skywalker? Y te puedes tomar una foto con Paul. Haciendo el corazón coreano. Espérate aquí. Vamos a ver si está abierto aquí. Pool. Ahí hay como un escenario. I don't know what we're doing. No sé en dónde estamos ni a dónde estamos, pero... Creo que estamos backstage somewhere. ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé, pero nadie nos detiene y no nos dice nada. So just keep going. Creepy. Entramos. No, pues es que nunca hemos estado aquí. No, pues ya, vamos de regreso porque en realidad aquí no hay nada. Staff only. No sabías, no sabía. Sorry, I didn't know. Me tourist. Mire, México, México. Pues no encontraron nada padre. Las chavas que estaban ahí no se tuvieron ni nada. Ahora que lo pienso, creo que solo se estaban tomando fotos. Sí, solo estaban tomando fotos. Es que la otra pensé que estaba ahí parada porque parecía que no, estaba dando información. No. La verdad es que este edificio está increíblemente diseñado por donde lo vean. Muchachos, a partir de hoy vamos a bloguear más todo lo que hagamos. Oye, como que si ese edificio no estuviera... Siento que la tarde está siendo increíble. Ahorita vamos allá arriba. ¿Todavía están las flores que prenden? Sí, creo que viven ahí siempre. ¿Cuánto cuesta esta, señor? De repente se nubló. De repente en las 3 horas que estuvimos en el cine viendo la película. Miren, ahí hay una cueva con libros. A la que nadie puede entrar. ¿Cómo se ve así como nave espacial ahí? Sí, ¿no? Está bien loco. ¡Qué locura! Design Live is closed on the third Monday of each month. Súbete al pato. Ah, no, DJ, no se suba. Hasta aquí llega mi hora de trabajar. Ahora a vivir la vida. Loca. Go wild. Mañana me toca limpiar la despensa y acomodarla. Wow. Y ustedes vienen conmigo. Alguien me dijo que quería que me grabara haciendo nada y siendo una señora. Ahí lo tienen. Los voy a aburrir. Mira, ella era azafata de KLM. Y luego la corrieron. Y ahora trabaja en el recepcionista aquí. Miren, aquí tienen cosas de Shiny. Ah, aquí tienen las papas de Shiny. Ah, toda la comida. Ahí está el ramen de EXO. Chocolate de Super Junior. Mira, aquí hay cosas padres. ¿Qué es esto? Wow, miren. Tengo negocios que atender. Y ya lo van a abrir. Y ya. ¡Pum! Ay, el negro también. Está mira, bien padre. Están súper cool, ¿no? No grabé cuando compramos su cartera porque es que como aquí son tiendas de diseñador, luego se enojan. No se vayan a robar el diseño. Please do not grab it. Ya sé que así no se dice. Encontramos la cartera perfecta. Porque es que la mía se me rompió y vean esta. Bueno, la voy a sacar rápido para enseñarles. Bueno, no tan rápido porque está pegada. Pero vean, o sea, aparte el material está como súper suavecito y padre. Y le caben 1500 cosas adentro. Tarjeta, mil tarjetas más. Y es un material como entre plástico y cuero sintético, como... pero súper, súper suavecito. Sí, como... es que es una tienda que se especializa en maletas y cosas de viaje. Entonces, yo creo que por eso, adiós, no es cierto. Por eso, mira esas mochilas que parecen pintadas. Aparte, a lo mejor esto fue el precio. 11,000 yuanes.
Mira esta mochila que parece un oso. Sí. Mira esta que parece un dinosaurio. Ah, y lo puedes comprar. ¿Quién querría un tigre? Y son, están estas que parecen dibujos. Que se pusieron de moda. Mira, mira, es como una almohada con para que trabajes desde tu cama. Así te lo pones y es una mesa de verdad. Creo que me sirve para mi home office. 45,000, deme dos. Ay, mira ese osito. Ay, son como de papel. ¿Qué es esto? Es una goma. Ay. Odio las tiendas de diseño porque siempre lo quiero comprar todo. Mira, ¿qué es esto? Erasers. Mira. Guay, wow, se siente bien padre. Y son hoyitos de verdad. Ay, mira. Ay, está súper cool. Solo cuesta 32. Diana, stick to the rules. ¿Cómo me dijiste? Sí. Mira esas engrapadoras. Ah. Mira ese sombrero. Está mira, mira los negros, mira los negros. Mira el de hasta allá. Hay un cafecillo muy loco. Ay, sí. Aquí siempre ponen pianos y todos se creen los pianistas. No tiene nada increíble, pero... Qué ecléctico, güey. Vamos a sentarnos ahí. La negra porque eres la hermana del diablo. Claro. Obviamente. You are disqualified. ¿Qué dices? Como super powerful. Ay, no, ay, lo sé. ¿Sabes siento que necesito aquí un botón? Así de... Para que alguien se caiga al albergue cuando yo lo presione. ¿Dónde poner los pies? Pero está súper bien. Ay, que se caiga al albergue. Cuéntame tus ideas. O que salgan los perros. Sí, exacto. Sí, libera a los perros. Oh, sí, veo este en mi cuarto. Hay que respetar las creencias de cada persona, la verdad. O sea, porque alguien, creo que alguien fue y dejó un comentario de que no creíamos en Dios y... Yo la verdad sí creo en Dios. Nosotros creemos en Dios, pero... O sea, no creemos, solo porque no hablemos de Dios todo el tiempo. Claro. O en nuestros videos. Dicen, no, no comen fruta. Pues sí, pero no vemos la necesidad de mostrárselos en un blog. Sí, no. O sea, entonces... Finalmente, si Diana quiere comer chile o grasas y matarse con la comida que le va a dar más cáncer, pues ni modo, ya mi es problema. Decisión de ella, porque ella está grande. Yo sé que lo dicen con muchas, con las mejores intenciones, pero pues, a veces, ¿saben esa frase de vive y deja vivir? A veces así es como es. O sea, y si les contamos las cosas, es para que sepan... No sé cómo se dice en español, but where we're coming from. Ajá. Para que como sepan nuestro punto de vista. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Sí. Para que tengan como una perspectiva y entiendan un poco. Sí, sí, sí. Así se ve donde en el atardecer. Ahora grabo desde el principio, por si nos quiere matar el chofer otra vez. ¡Hola! Ya no fuimos a cenar, porque no había ninguna mesa disponible y no estábamos dispuestas a esperar. Pero ¿se acuerdan la otra vez que les grabamos que les dijimos que vimos a un tipo muy apuesto en el súper, que yo les dije que había coqueteado con Diana? Está haciendo señas de que... Ya saben, hermanas del diablo. Ah, pues... Hoy, casualmente, cuando nos subimos al último autobús, ¡boom! Ahí estaba. Y esta vez lo vimos muy bien porque estábamos en la misma parada, se subió al mismo autobús, nos bajamos al mismo lugar, en el mismo lugar. Entonces lo vimos mucho tiempo y la verdad es que sí es... Muy guapo. Y sí, es muy francés. Pero venía con su novia. ¿Qué es lo que más le gusta? Barba y buen trasero. Dice Yara que tiene lo que más le gusta, que es barba y buen trasero. Miren, estoy cocinando. Estamos haciendo samgyeopsal. Y estoy calentando arroz. Pero aparte, yo creo que es de los hombres que les gustan engañar a sus novias. Porque la verdad es que cuando veníamos en el autobús, el muchachillo volteaba todo el tiempo. Entonces en una de esas yo lo caché volteando, entonces los dos como que nos quedamos viendo y nos tuvimos que sonreír como de ups, nos cachamos. Y luego nos bajamos y nos subimos en el mismo elevador. Y Diana y yo fuimos al restaurante donde íbamos a cerrar, a cenar, pero no había mesas disponibles. Entonces, pues ya nos fuimos y ya de ahí lo perdimos de vista y entonces dijimos, bueno, vamos a comprar
y hacemos lo mismo en la casa de cenar. Y fuimos al súper a comprar lechuga y la carne y él estaba en el súper. Casualidades de la vida. Y no solo eso, que después de que él se puso a comprar mil cosas con su novia ahí, se formó en la caja detrás de mí. Yo creo que está enamorado de Diana y quiere engañar a su novia, pero ya saben que Diana no le gusta engañar. Entonces, ni modo. Ya será cuando yo me lo encuentre, solo le diré, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué es lo que buscas? Pero bueno, la verdad solo quería platicarles y ya les dije que a partir de ahora mismo voy a bloguear más en la casa. Mañana me toca arreglar todo esto. Ay, miren cómo tenemos chococrispis. Nos vemos después porque voy a terminar de hacer de cenar y Diana ya está viendo la divasa. Hola. Hola. Ay, espaldas. Gisela hoy me puso a cargar la cámara. Porque yo traigo cargando una bolsa de ropa que vamos a dejar en la caja de donaciones. De la iglesia. Queremos justo ser... está fuera de la iglesia. Queremos ser buenas. Sí, ahí no, that's what I said. Queremos ser buenas samaritanas. Mira qué bonito se ve el camino por atrás. Ah, sí. No había visto. Miren, estoy tratando de mantener la cámara steady. En lugar de... ¡Ah! Se le está yendo. Creo que la sacaste mucho, ¿no? Es que cree que trae camarógrafo de 3 metros. ¿Qué tal, todos? Me hago todo. Esto es parte de nuestro proyecto. Vamos a grabar algo todos los días. Vamos a ser daily vloggers. Como Alfie. ¿Qué les parece? Good morning, guys. Ay, hay gente ahí frente a la caja de donaciones. Pues de nada, le decimos, ah, you're welcome. Ah, miren, esta es una iglesia. Esta es la una iglesia. Es que yo decía, esta es la iglesia, pero allá en la esquina hay otra. Eso no es la iglesia, es una iglesia. Aquí una vez se puso un mercadito bien padre, donde venimos a comprar un algodón de azúcar. Y había un panda que hablaba español. Y Gisela borró todos esos clips. ¿Qué aprenda, Diana? Miren una bañera de bebé. Mira, me gusta este camino. Ay, qué padre vivir en el 14. Vamos a llevarlo lento, para que sientan que van caminando por las calles de Corea. La bandera de Corea, que conste que estamos en Corea. Para los que creen que es un país perfecto, donde no hay basura en la calle ni nada, y una taza de baño incluida y todo. O sea, esos comentarios, a nadie le importa. No, quiero que sepan que Corea es un país normal y no es perfecto. Uy, sus bananas están bien feas. Miren, ahora sí nos toca la gente rica. Trae una sandía. Hoy solo cuesta $12. Pero llegué a la conclusión de que la merezco. Les iba a llevar a donde vamos ahorita en la noche, pero la cámara no está grabada, así es que me voy a despedir igual, el vlog aquí. No, se está flasheando, pero no quiere decir que ya se va a apagar ahorita. Mejor en un momento. Les quería decir que la tarde no terminé de grabarlo del súper porque me empecé a sentir muy mal, entonces tuvimos que apurarnos y irnos a la casa. Lo lamento. Pero no se perdieron de tanto. No se perdieron. ¿Cómo que no? Todo el súper se perdieron. Bueno, encontramos una gran promoción. ¿Cuál? ¿La de las sandías? No, quiere.